La vida es curiosa. A diario nos preguntamos cuál es el real significado de este largo camino lleno de golpes y caricias, caídas y saltos, fracasos y victorias, lleno de buenos y amargos momentos. Sí, la vida es curiosa. Y aquí me encuentro yo, tratando de caminarla paso a paso, ocultando muchas veces mis temores y miedos. Total, una sonrisa es el mejor disfraz para todo. No quisiera volver a cometer más errores. No es justo para mi familia, no lo es para mi vida, no es lo correcto. No es lo ideal para mí, o bueno, al menos eso creo. Tengo la tesis reventándome, pero no puedo dejar de pensar en ello. Vaya día que tendré. Sin embargo, qué curioso es la vida, ¿no? En un momento te puedes sentir desorientado, perdido, y al otro tienes una de las casualidades más bonitas. Es de esas casualidades que te hacen creer que todo ese largo camino tiene al final un sentido, una razón. Tiene al final de todo un porqué. ¿Buscas algo? Sí, justo ese libro que tienes ahí. Ah, estás buscando los libros de tesis. Sí. Bueno, si quieres lo compartimos. ¿En serio? Sí. No me he presentado. Me llamo Lander. Yo soy Andrea. Mucho gusto. Vamos a la mesa. Sí. Genial. Ese libro es buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Justo estaba leyendo. Al revisar cada parte de la casa, no logro evitar pensar en ello. La manera en que se acabó todo, la manera en que dijo adiós, la manera en que se despidió. Pero sé que es lo correcto, es lo mejor. Así deberían de ser las cosas. Pero al mismo tiempo no dejo de pensar en ella. ¡Wow! ¡Qué linda es! No puedo negarlo, los días a su lado han sido espectaculares. Cada risa, cada broma, cada gesto de complicidad me han ayudado a saber que estoy por el camino correcto. Me han ayudado a creer que, al final de todo, no fue tan malo su adiós. Me enfermé, ya sabes, gripe y eso. Sí, pero escúchame, no te preocupes porque yo igual tengo los apuntes, así que cualquier cosa me pides y yo te lo juro. ¡Lander! Hola. Te presento a Lander, un amigo. Mucho gusto, igualmente. Él es Giovanni. Últimamente estamos parando juntos un montón porque... por lo de la tesis y estamos estudiando. Quizás un día podríamos estudiarlo. No, me disculparán, estoy muy apurado, ya saben, tengo cosas que hacer. Me despido. Chao, Andrea, y nuevamente, mucho gusto. ¿Te parece raro que se haya ido así? No se ha ido a nada. Sí, seguro no será su día.
Bueno, no todos tenemos una Andrea que nos saque una sonrisa, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Lander? A mí no me pasa nada. Lander. Lander. Ya, ¿puedes ser un poco más específica, Andrea? Por favor. Lander, tranquilo. No sé, es que ahora te noté un poco raro. Yo sé que no hemos formalizado nada, pero la otra noche nos besamos. No sé, es como si no quisieras que te vean conmigo. O como si... No sé. Recién ahora que estamos solos me dices algo bonito. ¿Cómo si qué? ¿Cómo si qué? Ay, ya nada, olvídate, cambiamos de tema. Ya, mira, lo siento. En verdad lo siento, es que salí temprano de mi casa, llego tarde, encima te veo conversando con un hombre que no sé quién es. Lander, ¿es en serio? ¿Todo esto es por Giovanni? Ay, por favor, Giovanni es un amigo de las clases, hasta tú lo conoces. Mira, ¿sabes qué? Yo no sé quién te habrá mentido, oye, Andrea, pero yo estoy cansado, Lander, o sea... ¿Qué te pasa? Tranquilízate. Lo decía porque el que menos lo conoce. Oye, en verdad no sé qué te pasa. Mejor hablamos mañana ya. Chao. ¿Aló? Hola, soy Andrea. Sí, sí vi. ¿Qué pasó? Respecto a lo de hoy, realmente lo siento. Quiero que todo lo nuestro funcione. Ya hemos pasado mucho tiempo saliendo y quiero que por lo menos sentirme segura de que lo nuestro... Andrea, no lo sientas. En realidad, mira, no es tu culpa. Es que hay cosas en mí que... Lander, ¿crees que nos podemos ver mañana? ¿Mañana? Creo que estos temas es mejor si lo hablamos en persona. Mira, Andrea, la verdad es que yo quiero serte sincero. Escúchame, yo... ¿Conoces el nuevo sushi bar? ¿El que han abierto en Miraflores? Sí, sí lo conozco. ¿Te parece si quedamos ahí mañana y lo aclaramos todo? Ya, está bien, Andrea. Así quedamos, así quedamos. Nos vemos mañana entonces. Voy a descansar. De acuerdo, descansa. Y Lander, de verdad, será muy importante para mí que vayas. Te sale por ahí. Buenas tardes. ¿Va Hola. A venir alguien más? Sí. Gracias. Permiso. Esto es lo correcto. Es ahora o nunca. Amor, apúrate porque vamos a llegar tarde. Ya te he dicho que no me apures. Todo con calma sale mejor. Hoy todo tiene que salir perfecto. Vamos a estar con tu familia. Sí, justo quería comentarte algo. Mira, sabes que ya tenemos que ser amigos. No quiero tener ningún inconveniente. Algo me dice que no eres feliz con esto. O yo no te hago feliz, no sé. Mira, estoy harto. Por favor, no caes el día comenzando con la misma discusión. Yo ni tengo demasiadas cosas en mi cabeza como para estar discutiendo lo mismo una y otra vez. Mira, tú tienes que entenderme. Tienes que entender que yo no estoy listo. ¿Para qué? ¿Para admitir que eres homosexual, Lander? ¿Hasta cuándo voy a tener que caer a fingir? ¿Hasta cuándo? Mira, nadie te obligó. A todo esto, termínalo ya. ¿Qué tanta cosa, Giovanni? Yo solo quiero estar tranquilo. ¿Quieres estar tranquilo? Nadie me obligó. ¿Y quién me mandó los mensajes? ¿Te hago recordar? Para, por favor. ¿Dónde quedó el te amo? Todo va a estar bien. ¡No te quiero perder! Para, Giovanni, para. Para, entiende. ¿Qué tienes? Mamita, puedes ir a mi dices ¡mierda! Yo solo espero que tú encuentres la tranquilidad que tanto esperas. No. Ella no. Ella no se merece esto.
Mis miedos y temores provocaron que dañe a otra persona y ahora dañarla a ella no me lo perdonaría.